empezamos muy bien, después caímos un poco en el tercero. Si bien perdimos el segundo, pero bueno, jugamos bien también el segundo. Rivadavia era un equipo que te obliga, te saca permanentemente, defiende mucho y te obliga a rejugar constantemente en ataque. Lo que hicimos hoy mejor que en San Jorge fue elegir mejor las opciones de ataque que tuvimos. Las atacantes cambiaron constantemente el ataque, mejor ritmo. Y bueno, las centrales, si bien no tenían un trabajo muy complicado hoy, porque el trabajo de las centrales de Rivadavia es simple, pero bloquearon mucho más en las puntas. Y bueno, y lo que yo le reclamaba que no tuvimos en el sudamericano y que tenemos que buscar. Ir a todas las pelotas, jugar con corazón, con garra. El tiebreak lo dimos vuelta después de ir perdiendo 7-1. Así que ha sido una semana larga de mucho entrenamiento, de mucho juego. Con Rivadavia nos conocemos mucho. Martín trabaja con nosotros en la selección y ya jugó el miércoles pasado amistoso en Marcos Juárez. Jugamos 9-0 y fue el segundo partido, fue a 5-6, ganó Rivadavia. Y bueno, hoy fue a 5 y ganamos nosotros. Así que esto fue muy parejo, estamos contentos. Y bueno, y a seguir trabajando porque el camino al Mundial recién comienza. Termina hoy la cuarta semana de trabajo. Nos vamos mañana a Buenos Aires a seguir concentrando todo el mes de febrero. Y bueno, esto nos da una chance de poder clasificar a la segunda etapa de la Liga, que para nosotros es importante porque tendríamos 3 o 4 juegos más de la Liga Nacional antes de viajar a la Copa Panamericana. Entonces sería grandioso. Contento, feliz y bueno, descansa.